Queridos amigos de La Bielita, nos encontramos hoy en un lugar muy especial, sobre todo para nosotros que venimos ya desde hace un año y ocho meses trabajando en el documental de Juan Gálvez. Esta es la casa de mármol negro, tal como se la conoce, a la casa que fuera de Juancito Gálvez. Hoy venimos acá a cubrir un homenaje que se le va a hacer al recordado campeón del turismo de carretera. Y a mí se me llenan, se me vienen los recuerdos rápidamente a la cabeza. Hace 50 años atrás, esta cuadra, esta calle, estaba llena de gente. Vamos a trasladarnos. 1963, marzo, 3 de marzo del 63, cuando se da la noticia del lamentable hecho, la gente se abolcó a esta casa a acompañar a la familia Gálvez. Había centenares, miles de personas, flores, cartas, llegaban telegramas de todas partes del país. Según la crónica, a las 6 de la tarde, Marcelino y Roberto Gálvez trajeron a los padres aquí. A las 8, 8 y media de la noche llegó la ambulancia con los restos de Juan Gálvez. Y a pesar de que había mucha gente, hace 50 años atrás, había mucho más respeto. El cuerpo de Juan llegó aquí porque antiguamente la gente se velaba en la propia casa. Bueno, estoy aquí con mi compañero de equipo, Danielito, por favor, si te puedes acercar. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Qué tal? Buen día. Parece mentira, ¿no? Pero volvemos otra vez a la casa de quien fuera uno de los grandes campeones del turismo de carretera. ¿Qué se siente, Dani, hoy? Y volvemos a la historia. Nosotros estamos muy, muy metidos, muy comprometidos con la historia, con el documental. Y la famosa casa del mármol negro, ¿no? De acá, en el fondo, estaba el viejo taller de Juan. Taller que era muy celoso y muy custodiado por él, que no entraba nadie. Bueno, de acá salía la coupé de Juancito para las competencias del turismo de carretera en Argentina. Hoy se le va a rendir un homenaje, esto es parte del documental. Seguimos juntando data y anécdotas y que toda la gente sigue sumándose a este proyecto. Para nosotros es muy importante, algo muy especial, no solo para nosotros, sino también para la gente histórica, ¿no? Para los que vivieron el turismo de carretera, para los que escucharon hablar de Juan Gálvez, la gente nueva, la nueva generación, que por suerte a través de lo que estamos haciendo se están interiorizando, y también para la gente de parte de América Latina, ¿no? En muy especial la gente de Colombia, de Ecuador, que están pendientes de lo que estamos haciendo. Así que bueno, para nosotros es un orgullo muy grande. Y estar acá donde fue su casa es algo muy especial. Así es. Y como bien dijo mi compañero de equipo, hay un gran interés por este documental, por la historia de Juan Gálvez en Latinoamérica. Y como bien dijo mi compañero, aquí, en esta casa de mármol negro, sobre el fondo, está lo que era el taller de Juancito Gálvez, donde Juan retocaba, armaba, reparaba y modificaba ese auto que lo vio ganar muchísimas veces. Quiero contarte una historia de vecinos que en 1963 estaban sobre esta calle despidiendo los restos de Juan Gálvez. Llegó una familia compuesta por cuatro miembros, papá, mamá y dos criaturas. El hijo, Felipe, de 18 años, dice que jamás vio llorar a su padre como lo hizo aquel día. Claro, estaba despidiendo a quien fuera uno de los grandes ídolos por entonces, quien fuera Juan Gálvez. Pero bueno, vamos a esperar porque aquí se va a realizar un evento muy importante y bueno, y queremos justamente La Bielita está presente aquí, queremos llevarle todas las imágenes. Así que Dani, nos reencontramos en un ratito con notas y con todo lo que pase aquí adentro, en lo que fuera hace 50 años atrás, uno de los talleres más celosos, si se quiere, ¿no? Donde todo el mundo quería venir a ver qué pasaba ahí adentro, ¿no? ¿Qué se cocinaba ahí adentro? Uno de los secretos mejores guardados del automovilismo argentino. Incluso dicen que hasta el propio Aguilucho no podía entrar. No, era muy celoso. Tuve la oportunidad de hablar con Isidoro Ávila, que fuera
el acompañante de la Buenos Aires Caracas, de Juancito, y era muy chico él, era muy joven y trabajaba en este taller. Uh-huh. Y bueno, y él, tuve la oportunidad de que me ha contado las anécdotas esas de que acá no se entraba sino más y no entraba nadie, y menos cuarto. Pero tenían ese, era un respeto mutuo, ¿no? Pero también era ese celo. Seguro. Ese seguro. Celo de preparador, de carreras, y bueno, y las anécdotas que seguramente las van a ver en el documental, contadas por el mismo, por el propio Ricardo Gálvez. Así es, así que en la próxima entrada, amigos, ya vamos directo a lo que sucede aquí en este homenaje muy merecido al quien fuera 9 veces campeón del turismo de carretera, Juan Gálvez.